Muy buenas psicomaníacos, estamos aquí en el tercer episodio de este espectacular juego Digimon Like. Y como sabéis, en el anterior episodio hemos realizado unas misiones para Spike y Jade. Y en la última misión nos encontramos con un mutante mientras íbamos al refugio para quedarnos ahí y pasar la noche, ya que la noche es bastante peligrosa y con nuestro nivel de agilidad y habilidad pues no podemos pasar la noche por fuera de la ciudad sin estar protegido. Así que vamos a seguir este espectacular juego y vamos a ver con qué nos encontramos. La verdad es que está muy emocionante. He terminado los encargos de Spike. Espero haber hecho suficiente. Si no conseguimos más anticina, todos morirán en la torre. He tenido que pasar la noche en la zona segura porque se ha puesto el sol y se me echaba la noche encima. Vale. Este hombre lo ha resumido mucho mejor de lo que yo lo he hecho, así que ya sabéis lo que ha pasado en el anterior episodio. Y bueno, ahora supongo que amanecerá porque yo me he salido de la misión para no... O sea, de la partida para no seguir con la misión. Y vamos a ver qué nos dicen ahora. ¿Estás despierto? Spike, ¿qué pasa? Tengo malas noticias. Tenemos que hablar. Voy. Dame un segundo. Malas noticias, señores. Mal empieza este episodio. A ver, modo cooperativo. Vale. Sí, podemos hacer el modo cooperativo, cosa que no sé si podré hacer. Ya que la persona con la que tenía pensado subir todo este modo campaña en cooperativo, pues va a esperar a la versión digital, ya que no le digo a la versión física. Ya que no le gusta la versión digital porque... Bueno, a mí tampoco me gusta la versión digital, pero... Lo he bajado, el juego lo he comprado porque había prometido traerlo aquí al canal, así que... Nada. Yo sí lo subo, señores. Yo no he faltado mi palabra. Y vamos a seguir con este super juegazo, porque la verdad es que me está encantando este juego y os lo recomiendo sin duda. Y no sé, habrá gente que no le guste, pero es muy raro que nos guste este juego. Es una maldita pasada y simplemente no hay nada malo que decir de este juego. Y vamos a ver qué calle podemos seguir. Leches, me he quemado y todo. Vale, la carga de la batería está baja. Muy bien. Yo pensaba que este era el mando que tenía la batería a tope. Pero no, al parecer es el otro. Vamos a ver, tío, que me estoy liando por aquí, por el camino. Vale, es aquí, ¿no? Sí, es aquí. Vamos a ver el señor Spike. Como bien sabemos, es uno de los jefes, o no sé, algo como un jefe. Es importante este hombre para la historia. Rain, antes de que llegue al punto crucial, lo has hecho fenomenal. De ahora en adelante, si necesitas algo, ven a verme. Y para empezar, aquí tienes una linterna ultravioleta y un control remoto. Si ves a un colérico, apúntalo con la linterna o haz que vaya a una trampa. Se activan con el control. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Ahora al grano. A pesar de tus esfuerzos, la misión de Brecken ha fracasado. Mierda. ¿Está bien? Está vivo, pero tienes que volver a la torre. Jade quiere ver a todos los exploradores y tú eres uno de ellos. Entendido. Me pregunto si por fin conoceré a Brecken en persona. Oh, sí, baby. Vale, como sabéis, Spike nos da objetos cada vez que realizamos una misión. A ver. Vale, ahí todo perfecto. Cogemos todo porque yo la verdad es que no tengo casi nada en el inventario, así que cojo todo lo que me dé este hombre, ya que me va a ser de utilidad más adelante. Y vamos a ver, informa al Sai sobre el encuentro con el líder de la torre. Perfecto, señores. Vamos a ver si podemos subir por aquí. ¡Epa! ¡Oh, shit, baby! Madre mía, tío. Qué buenos somos, ¿eh? Me habéis dicho en los comentarios que practique el parkour y... O sea, que practique mucho el parkour porque más adelante lo voy a necesitar. Y bueno, eso he estado haciendo. He estado explorando un poco la ciudad. No he estado haciendo nada importante de misiones secundarias o misiones principales, ya que quiero que vosotros lo veáis y no quiero... ¿Cómo decirlo? Adelantarme maldita sea, tío, me equivoco y todos los acontecimientos. Y a ver qué pasa ahora. Me cago en la leche, me interrumpe este hombre con su radio. Al habla Crane. Informa. Posible encuentro con el líder de la torre dentro de un rato. Recibido. Confirma su identidad y contáctanos lo antes posible. Vale, después de haberme trabado de lo lindo, vamos a seguir con esto.
Chico, ¿por qué no pronuncias bien las cosas? Pues que me trabo un poco y se me va la lengua y a veces pues suele pasar. A ver, por aquí, pimba. Muy bien. Así que ya sabéis que no he mirado nada que no tuviese que ver. Porque quiero hacerlo todo con vosotros aquí. Así que tranquilos que no me voy a adelantar a nada. Parece que la misión de Brecken ha fracasado. Jade ha convocado una reunión en la torre. Es una buena ocasión para conocer a Brecken y confirmar su identidad. Sí, señores, vamos a conocer a Brecken. Era lo que estábamos esperando desde un principio, conocer al jefe de la torre. Al mandamás, señores. Spike es como un jefe, o así lo veo yo, como os he dicho antes. Y bueno, nos encarga misiones y no sé Brecken qué tipo de misiones nos encargará, ya que es el jefe. Y no sé, epa. Anoche, un equipo de corredores fue con Brecken a por un suministro aéreo. Los mordedores mataron a todo el equipo. Los hombres de Rice le dieron una paliza a Brecken y le robaron el suministro. Ahora Brecken quiere ir en persona por el próximo suministro, pero no podemos dejarle. Tienes que ayudarme a convencerlo, ¿vale? Por el amor de Dios, si no puedes ni andar. ¡Te necesitamos vivo, idiota! Bien, vamos a entrar. Muéstrate seguro. ¿Brecken? ¿Lena? Tal vez tú puedes convencerlo. Jade, ¿quién es tu amigo? Kyle Crane. Mira, Brecken, lo último que necesitas ahora es volver a salir. Encontraremos otra solución sin que corras peligro. ¿Verdad, Crane? Iré yo, lo haré. ¡Eso es! Puede ir, Crane. Lo hará encantado. Uy. Dios, no te ofendas, amigo, pero estás muy verde. No puedes... Crane se las arreglará. Empezará en el lugar adecuado. Y Lena tiene razón. Te necesitamos aquí a cargo de la torre, para que los convenzas de que no se acaba el mundo. En fin. Lo mismo, podríamos intentarlo de nuevo antes de ir a ver a Rice. Sí, de acuerdo, bien. Buena suerte, Crane. Signo de confianza, señores. ¿Tienes un segundo? Claro. Ve al caldero, hablaremos pronto. Ya nos ha dado la mano el señor Brecken, así que yo supongo que confiará en nosotros. Tenemos que hablar. Brecken ha quedado muy mal herido. Es peor de lo que quiere reconocer delante de los demás. Se ha llevado un buen golpe en la cabeza. Está sufriendo ataques y no tengo Loratrax. No creo que nadie tenga. Cuando empezó la infección, la gente consumía medicamentos anticonvulsivos como si fuesen caramelos. Se agotaron hace semanas. Sí, así es. ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, Lena? Hay un hombre en la ciudad llamado Gazi. Aunque no está muy bien de la azotea, la verdad. Su madre tenía epilepsia, por lo que le compraba la medicación todos los meses. La pobre mujer murió hace 2 años, pero Gazi seguía yendo a la farmacia por las medicinas. A Gazi le gusta su rutina y puede ser muy insistente, así que se las seguían dando. ¿Y crees que tiene un cargamento de ellas? Es la única persona que se me ocurre que pueda tener lo que necesitamos. Gazi vive bajo el paso elevado. Ah, no le hables de la muerte de su madre. No lo entendería. Vale, señores, vamos a tener que ir a ver al señor Gazi. A ver, nueva entrada en el diario. Día de la madre, dificultad normal. Recompensas 3.500 de no sé qué y $500. Vale, no sé si son 3.500 de experiencia. Y así que vamos a ver si somos capaces de hacer esta misión bien, señores. Porque ya sabéis que yo entro en tensión. Y las cosas se complican, ya se complica el modo historia como para que yo me ponga en tensión. Brecken quiere que los exploradores hagan su trabajo. Tenemos que ir a por el siguiente lanzamiento aéreo, justo antes de que anochezca. Jade me enseñará cómo hacerlo. Va a ser un poco raro. Vale, suministro aéreo. Uf, hasta ahora no hemos hecho nada de eso, de los suministros aéreos. Y vamos a ver qué tal se nos da.
Espero que bien, porque maldita sea, entre la misión y que tengamos que recoger cosas mientras vamos a nuestra misión, pues no sé si nos caerá la noche y vamos a estar un poco jodidillos. A ver, vamos a ir directamente a la misión, porque ya me habéis preguntado, chico, ¿por qué no vas a coger algo en las casas y así a explorar un poco? Y eso lo haré, pues, quizás cuando haga misiones secundarias y exploraré casas. Epa, trampa lumínica, tío. No sé si esto... Vamos a ver. ¿Qué leches? A esto no les hace nada, ¿verdad? Parece que no. Leches, tío. He dado una vuelta muy tonta, pero bueno. Vamos a seguir por aquí. Maldita sea, tío. O sea... Madre mía, tío. Vale. Yo pensaba que había que ir para el otro lado. A ver, la casita esta ya la conocemos. Por la que siempre subimos. ¡Epa! Vale, y ahora nos impulsamos y para arriba. ¡Ay, perfecto, señores! Crane al habla. Informa. El jefe de la torre se llama Brecken. Y no es el hombre que buscamos. El principal sospechoso es una especie de cacique local que se hace llamar Rice. Está abasteciéndose de anticina y luego sangra cualquiera que quiera comprarlo. Llevaré a cabo una misión para recoger anticina de los suministros aéreos. Si no lo consigo, tendrán que buscar otra solución. Recibido. Buen trabajo, Crane. Lo estás haciendo muy bien. Sigue con tu misión y danos tiempo para pensar. Y llama en cuanto consigas anticina. Vale, señores. A ver. Busca el suministro aéreo en la zona del caldero. Madre mía, tío, suministros aéreos y todo. Vámonos, señores. Supongo que nos dará muchas provisiones para continuar con estos suministros aéreos. A ver. Chico, vamos por aquí. Leches, tío, ¿qué demonios suena por ahí? Es que... ¿Qué demonios? ¿Qué es esto, tío? Me sale aquí... una flecha. ¿Qué demonios? ¡LOL! ¡Fuera de aquí, bicho! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, hombre! ¡Ayúdame! ¿Dónde está? ¡LOL! ¿Y este hombre qué hace, tío? Te lo agradeceré eternamente. Vale, colega. $90, señores. ¡Perfecto! Vale, vale. Aparte de ayudarle, nos paga. Perfecto. Muy bien, chicos, si os soy sincero, no sé muy bien cómo va esto de las armas. Solo tengo una, ya veis. Y me diréis, chico, ¿pero por qué no coges más armas? Pues porque no he explorado todavía lo que es... Bueno, explorar sí, os he dicho que he explorado, pero la cosa es que no he recogido nada porque no quería adelantarme a los acontecimientos. Leche, ¿qué me pasa con la maldita palabrita esta, tío? No quería adelantarme a nada y quería que lo veáis. Os lo repito unas cuantas veces para que sepáis que no voy a adelantar nada de lo que haga, pues, fuera del vídeo. A ver, tío, este hombre se cansa en nada. Vamos a ver si por aquí hay algo, que tenemos que buscar cosas. Cerradura difícil, no. Tres cuartas partes de los suministros aéreos caen en el caldero. Así que si empiezas en esa zona, tendrás más posibilidades de conseguir el suministro antes que nadie. Ahora mismo. Has aprendido a crear barbero, ¿en serio? ¡Uhu! ¡Ganzúa! Vale, señores. Una ganzuita. Nunca viene mal. A ver, estos zombies, tío, me están siguiendo. Es que les escucho en todo momento. Y más con los cascos. Esto, pues, se pone muy tenso. A ver... Ahí, perfecto. Vale. Cerradura. A ver, tenemos solo dos ganzúas. Espero poder abrir esto. Vale, ahí nos forzamos. Ahí tampoco. No, supongo que así. ¡Mierda, tío! Vale, es de las fáciles, o sea... A ver. Imaginaos si me cuesta un poco abrir una caja fácil.
Imaginaos cómo será una caja difícil. ¡Epa! Aquí tenemos algo muy bonito, señores. A ver, me cago en la leche. Vale, cigarrillos. Y aquí tenemos una llave ajustable. ¡Ule, señores! A ver, esta tiene más daño. Sí, tiene más daño, la verdad. O eso creo. Sí, 31, creo. No sé. Supongo que lo de 31 será el daño que hace la... el arma. Trampa lumínica. Pero esto no les hace nada, tío, la trampa lumínica. Yo pensaba que les hacía daño o algo. Me acerco a la zona de lanzamiento. Perfecto. Encuentra un refugio y espera. Nos hemos dado cuenta de que la mayoría de suministros se han aterrizado aquí. LOL. ¿Por qué he tirado eso, tío? Una caja. Parece intacta. Voy a ver qué hay dentro. Vale, una caja. Hemos tenido un fail y maldita sea, ahí hay muchos bichos desagradables que no deberíamos cruzarnos con ellos, la verdad. A ver, por aquí, perfecto. No podemos... ¿Qué leches? Tenemos algo por abajo, ¿verdad? ¡LOL! Si nos pueden coger los cabrones. Vale, vale, vale. A ver, vamos a intentar... No creo que podamos subir allí. Hay muchos zombies por aquí, ¿eh? Para mi gusto hay muchos zombies por aquí. No puedo llegar allí. Vale, Zico, eres un manco. Sí, señores, soy un poquito manco con esto. Y eso que he estado practicando, ¿eh? Os lo digo muy en serio. He estado practicando porque me habéis dicho que tengo que practicar el parkour. Y lo he hecho. Vale, ya sé por dónde voy a subir. Ya sé por dónde voy a subir, pero hay unos zombies que no me agradan nada mirarlos ni tenerlos cerca. Pero bueno, habrá que hacerlo. A ver, bicho. Toma por culo. Fuera de aquí. Vale, vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¡Epa! Madre mía, tío, qué control. Vale, vale, vale. Por aquí. Vamos a ver. Pim, 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 pim. Vale. Perfecto, ¿dónde ha caído? ¿Es esto? No, no es esto. Hay que subir todavía más. Cerradura fácil, ¿verdad? Esto es fácil. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, señor. Vamos a ver si aquí podemos encontrar más armas que nos puedan ser de utilidad. Una tubería, señores. Vale, perfecto. Tiene el mismo daño que la llave esta que hemos cogido antes. A ver. Vamos a saquear a este cuerpo. Joder. Espero no terminar como este pobre. La leche, tío. Madre mía. Parecía un corredor ese hombre. Ahí, perfecto, muy bien. No sé si esto tenemos que... No tenemos que abrir con ganzúa, vale. Ábrete, sésamo. Claro que sí, aquí no hay nada. Wow. Vamos a ver. ¿Dónde cae eso, tío? ¿Has visto eso? Sí, lo he visto. Por desgracia han aterrizado en otro sitio, pero estás cerca. Ve por las cajas antes de que alguien se... Vale, señores, pues habrá que ir a por esas cajas antes de que otra persona no las quite. A ver, pimba por aquí, señores. ¡Oh, chico, qué control! Un poquito, sí. Tampoco nos emocionemos, porque la verdad es que yo soy muy malo con esto. A ver, trampa lumínica no voy a activar nada, porque... No sé si luego no podré utilizar esas trampas que he activado ahora mismo. Así que no quiero activarlas, por si acaso... No vaya a ser que no pueda utilizarlas luego. ¿Qué leches, tío? LOL. Vale, he llamado la atención de unos cuantos bichos. Por el ruido que acabo de meter. Plástico. Oye, hay plásticos por todas partes, la verdad. LOL, hay unos bichos rojos por aquí. No voy a llamar su atención porque creo que estos son los que nos siguen. Epa, 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 vámonos. Vámonos de aquí. Viene uno. Vámonos, señores. Viene uno. ¿Nos sigue alguien, tío? ¡No! ¡No! ¡No, bitch! ¡Déjame! ¡No, no, 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 no! ¡Hija de tu mamá! ¡Déjame en paz! ¡Uf, uf! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Señores, ¿cómo está aquí la comunidad zombie? Vale, perfecto. Vale, yo creo que vamos a tener que subir a esta casita para poder saltar ahí y luego allí. Sí,
Vamos a tener que hacer eso. A ver. Uf, allá hay... Vamos a ayudarle porque... Por favor, estoy aquí. A ver, biches. Morid. Morid, bichos. Creo que tengo otro detrás y tengo aquí este. Que espero que muera. No. ¿Será cabrón? Vale. Le ha estallado la cabeza a ese zombie. Venga. Muere, bitch. Vale. Uf. Creía que la palmaba. Gracias. $95, señores. Madre mía. Vale, a ver. Ahí, perfecto. ¿Y dónde está la casa por donde la... por donde iba a subir yo? Vale, perfecto, señores. Aquí hay una trampa. No sé para qué es. Creo que tengo que activarla. Ah, no, vale. Es las típicas trampas lumínicas estas. Vale, a ver. Vamos a subir por aquí. Subimos, que no venga el zombie, porque si no nos va a molestar. Vale, perfecto. Ahí, muy bien. Vale. Tiene algo más. $36. Vale, perfecto, señores. El dinerito viene bien. Siempre. Nunca sobra el dinero. Vamos a ver. Yo he visto que ha caído en el puente, la verdad. Ahora que no esté en el puente y me cague en todo, pues puede ser otra posibilidad. A ver. Ahí, perfecto. Vámonos. Leches, creo que no es por aquí. Pero hay una solución por aquí. Ya veis. Tenemos solución para todo, señores. Chico, y las soluciones express. Mierda. Demasiado tarde. Jade, los hombres de Rice han llegado antes. Mierda. No te enfrentes a ellos. Ve a por el segundo. Busca el humo de la bengala. La caja estará cerca. El humo de la bengala, vale. Cuidado con eso. Es anticipado. Pero... ¡Epa! A ver, vamos a ver. Zombisitos. Por aquí. Bien, perfecto. Nos ha dicho que no podemos enfrentarnos a ellos. Supongo que tendrán armas de fuego. Cosa que... no podemos hacer frente a ello. Ya que nosotros solo tenemos una... unas malditas llaves. Y... para tirársela pues solo le haríamos daño a uno. Y solo daño, no le mataríamos. O no sé, no he probado a tirar ningún arma. Casi he llegado, puedo hacerlo. Madre mía, tío. Que no anochezca, por favor. Por favor, solo pido eso, por favor. O sea, Zico, el super manco. Por la noche, ya, señores, ya sabemos lo que nos espera, ¿verdad? Vale. He subido aquí y mirad lo que he encontrado. Al fin está ahí nuestro paquete de suministros. Vamos a tener que matar a estos zombies para poder... Vamos a ver. Vale, en la cabeza. Vale, nos queda otro. ¡Pimba! ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete! Vale, a ver, otra vez. Venga, una vez más. Venga. ¡Muere, bicho! Vale, señores. Muy bien. Nos quedamos sin resistencia en nada. Espero poder mejorar a mi personaje porque la verdad que lo voy a necesitar. A ver, ¿qué hay aquí? Uf, señores. Madre mía. ¿Qué haces, tío? Habla Crane, a punto de coger un suministro de anticina. Bien, Crane. Tienes una nueva línea de operaciones. Fija tu atención en Rice. Escucha atentamente. Es muy probable que Rice sea nuestro hombre. Así que si encuentras un suministro de anticina, destrúyelo. ¿Cómo? ¿Por qué? Podrás ganarte la confianza de Brecken. Puedes ser una especie de emisario y entrar en contacto con Pero Rice. Pero hay civiles que dependen de esto. Nuestro plan se centra en el interés general. No lo olvides. Madre mía, tío.
¿Cuánta anticina, la verdad? Es muchísima. Son 3 paquetes, tío. No me lo creo. Jade, estoy en la zona de lanzamiento. No hay anticina. Oh, oh. Cuidado, las pesadillas se han despertado. No dejes que te vean. ¡Mierda! Debe de haberme oído. ¡Lol! ¡Uepa! ¡Me cago en la leche! ¡Puto susto, tío! A ver, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde vamos, señores? A ver, el camino es por aquí, ¿verdad? Vámonos, vámonos, vámonos. A ver, no voy a mirar para atrás, señores. ¡No quiero mirar para atrás! ¡No quiero! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Crane! ¡Epa! ¡Vámonos! ¡Lol! ¡Suéltame, suéltame, bicho! ¡Uf! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! ¡Me cago en la leche! ¡No, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Uf! Mierda, tío. Ya vienen a por mí. ¡Vámonos, vámonos! Mientras más lejos estemos de ellos, mejor. ¡Uf! ¡Me cago en la leche! Maldito bicho de mierda. Vámonos, Crane, Crane. Ahí, perfecto, muy bien. Activo esto, señores, activo esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, me cago en la leche, tío. Uf. Bichos de mierda, dejadme en paz, por favor. ¿Quién es ese, tío? Pensé que era... ¡Ayuda! ¡Pensé! ¡No! Por favor, dejadme en paz. Arriba, venga, venga, venga. Madre mía, tío, cuántas. Me cago en la leche, tío. ¿Cuántos bichos de estos hay por aquí? Por favor, tío. No hay subida. Vale, vale, por aquí, venga. Crane, por favor. Estos bichos también saltan. Vámonos, venga, venga, que estamos cerca. Uf, uf, uf. Oh, señor. Maldita sea, tío. A ver. Juego nocturno. Todos los puntos de agilidad y potencia obtenidos durante la noche se doblan. Si sobrevives a la noche fuera de una zona segura, se te recompensará con puntos de rango de supervivencia. Oh, tío. Madre mía. ¡Lol! 148 puntos de agilidad. ¡Madre! Algunos estamos limpios. ¿Por qué? Vale, vale, vale. A ver, por aquí vamos al ascensor. ¡Madre mía, tío! ¡Qué maldita tensión, de verdad! Buah. He sobrevivido. Ahora sé cómo se sintió Brecken durante la salida nocturna. No es precisamente un paseo. Tengo que ir a decirle que no tengo anticina. Odio tener que mentir, pero el Sai lo hace por el interés general. No sé yo si lo hacen por el interés general, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver, apagamos esto. Muy bien. Y vamos a ir donde... Brecken. Vamos a ver a Brecken. A ver qué nos dice este hombre. Madre mía, tío. A ver, sé que necesitamos anticina, pero comprársela a Rice. Estás de broma, por ¿no? Por Dios, ya iré yo. No tengo miedo. Bajo ningún concepto, eso ya lo hemos hablado. No, no lo hemos hablado. Tú lo has decidido. Iré yo. ¿Lo dices en serio? A ver, Reis no sabe quién soy, no me ha visto nunca. Parto de cero, ¿no? ¿Podéis dejarnos a Crane y a mí solos un momento? ¿Seguro que quieres hacerlo? Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Bien, no voy a discutir contigo. La base de Rice está aquí. Ve allí. Averigua cuál es su precio y vuelve sano y salvo. Ole, señores. Ya somos amigos, la verdad. Ya somos amigos. Muy bien. A ver, nuevo rango de supervivencia. La verdad que yo no he visto esto. Madre mía, con la palabrita, la verdad. No he visto esto y vamos a ver. Inventario, tenemos pocas cosas y yo creo que tengo que ir a buscar más cosas para poder sobrevivir en todo esto, lo que es
La noche, señores. A ver, ¿dónde demonios habilidades? A ver. Vale, ahí, perfecto. Tenemos 3 puntos de habilidad. 3 puntos, sí, sí, vale. Muy bien, a ver. A ver, ¿qué es esto? Rango de supervivencia. ¿Qué es esto? Un kit. Vale, y esto... reduce los precios de las tiendas un 10%. Aprende a crear estrellas arrojadizas con 3 efectos adicionales. Congelante, incendiario y explosivo. Madre mía, tío. A ver, ¿y esto? Yo creo que vamos a coger esto de momento. Y esta otra, ¿no? Sí, ahí, perfecto. La mochilita. A ver. ¿Qué es esto? Esquivar. Esquiva los ataques de los enemigos saltando hacia atrás o lateralmente. Muévete en la dirección deseada y pulsa R1. Vale, pam. ¿Y esto qué es? Agarre. Aprovecha el movimiento al atacar a los enemigos para lanzarlos por el escenario. Cuando un enemigo ataque, pulsa X y apunta a una dirección para ejecutar el agarre. Ajá. ¿Y esto? Deslizarse. Vale. Que es lo que vimos antes de en el tutorial, al parecer. Vamos a ver esto. Vale, solo tenemos este. Ahí, perfecto, señores. Vale, muy bien. Ya tenemos nuevas habilidades. A ver esto. ¿Cómo va esto? ¿No la puedo usar aquí? A ver. No, no puedo usarla aquí. Vale, yo pensaba que sí íbamos a poder. Y creo que me voy a echar una cabezadita. Y voy a ir a buscar... más cosas para el inventario. Está tan desesperado que quiere pactar con el diablo, Rice. Ya que tengo que averiguar si fue Rice quien robó el documento secreto del SAI, esta es la ocasión perfecta. Muy bien, señores. Como os decía, voy a ir a buscar nuevos objetos para nuestro inventario, para poder crear cosas más adelante, botiquín, armas, lo que sea, porque lo necesito ya. Y armas que sean más buenas, porque sinceramente, pues, me cuesta muchísimo matar a los que son los malditos bichos estos. Preséntate a Rice. O sea, ¿por la noche? ¿En serio? Todavía es de noche, señores. ¿Cómo voy a ir donde Rice si todavía no he dormido? Y... Crane, ¿me recibes? ¿Jade? Sí, te recibo. ¿Pasa algo? No, es que... Mira, Crane, lo que estás haciendo es muy valiente. Sé que lo haces para redimirte, porque Amir murió por salvarte la vida. Lo hago porque es la única manera. Si no conseguimos la anticina de Rice, empezará a morir gente, ¿no? Sí, tienes razón. Conocí a Amir justo después de originarse el brote. No lo traté mucho tiempo, pero... era el mejor hombre y el más respetable que he conocido. Solo quiero que sepas que no te culpo. Amir asumió el riesgo. Y Crane, agradezco lo que estás haciendo por nosotros. Yo... Mira, Jade. Hablaremos cuando vuelva con la anticina, ¿vale? Está bien. Vuelve sano y salvo, Crane. La señorita Jade se interesa por nosotros, se preocupa por nosotros, señores. A ver si logramos conquistarla y nos quedamos con ella. ¿Armas? ¿En serio? Madre, tío, yo no sabía esto. Ajá, señores, a ver, superestrella arrojadiza. Yo tengo que vender cosas para poder comprar algo de aquí, porque la verdad que no tengo nada de dinero. Y vamos a dormir para que se haga de día y poder ir donde el señor esté, Rice. Porque si voy por la noche, señores, ya sabéis que yo, o sea, yo no aguanto ni un segundo. Hasta que... ¡Lul! ¡Suministros! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, ahí está. ¡Vamos a por ello! ¡Vámonos, señores! ¡Vamos, vamos, vamos, chico! ¡Venga, por aquí! ¡Perfecto, vámonos! ¡Venga, venga, venga! A ver, aquí hay enemigos. No me voy a acercar a él porque... Encuentro al azar, será eso, sí. Las flechitas estas azules, o sea, el... triángulo azul con una flechita nos indica que hay suministros aéreos. Y el otro que es como un radar. A ver. Nos indica que tenemos pues un encuentro al azar.
Luego os enseñaré los distintos iconos para diferenciar cada una de estas cosas. A ver, vamos a ver si nos aparece. Ya no aparece. En cuanto aparezca os muestro de lo que os estaba hablando. Y vamos a ver qué hay por aquí en el autobús. Espero que haya algo. Vamos a ver. Va, 8 dólares, tío, ¿en serio? ¿Por qué me sirve el dinero aquí? Me sirve de poco, pero... Una tubería. Vamos a ver, aquí un libro. Culturilla. Nos sirve para culturizarnos un poco más los libritos estos, pero no creo que podamos cogerlos. A ver, tío, aquí había más cosas y no, ni me he enterado. A ver, aquí. 19 dólares. ¡Lol! ¿Y esto? Vale, vamos a ponerlo aquí. A ver, cógelo. Ahí, muy bien, señores. A ver, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas armas tenemos? Tenemos ahí 4 y supongo que la otra se nos habrá guardado en el inventario. Vale, muy bien. Vamos a ir a buscar más en más casas hasta que oscurezca. Espero que no se me cancele la misión por... A ver, muy difícil esta. Creo que vienen zombies. No, no, no. Están atentos a otra cosa. No, ya se han dado cuenta que estoy aquí. Me cago en la leche, tío. ¿Por qué hablo? ¡Lol! ¿Y este zombie? ¡Madre mía! El que encontramos antes cuando fuimos a buscar al amigo de Jade. ¡Madre mía, chavales! Yo pensé que solo había un zombie de esos. Pero al parecer hay muchos más. Vale. Entrégale el pass al dependiente. ¿El pass? ¿Qué pass, tío? Vamos a ver qué es eso del pass. Vamos a ver, vamos a ver. Señores, nos embarcamos en una... No sé si es misión secundaria, pero no os lo vais a perder. Vamos. Vale, hay una camita por ahí, un refugio en el que nos podemos quedar. Está a punto de anochecer, muchachos. Repito, está a punto de anochecer. Regresad a la torre mientras podáis. Vale, perfecto. Ha sido muy rápido, la verdad. Pensé que iba a durar más el día, pero al parecer no. Así que vamos a tener que regresar a la torre, dormir, para poder hacer la nueva misión. Nunca he pasado una noche entera despierto, siempre he dormido y voy a pasar una noche entera despierto, pero en la torre, ya que soy un cobarde y no quiero salir a la calle porque si no me van a aniquilar. Estamos aquí cerca de la torre. ¿Dónde demonios está? ¿Qué leches, tío? Estos zombies, de verdad, la lían gorda por ahí y meten un ruido alucinante. Vale, esto está en la torre. Leches. Dependiente, sí, está en la torre. Maldita sea, yo pensaba que estaba por la calle o algo. Bueno, chicos, no pasa nada. Vamos a ir a dormir. Y no sé, yo creo que vamos a dejar aquí el gameplay, ya que me he entretenido un poquillo haciendo cosas por ahí. Así que yo creo que lo vamos a dejar en el siguiente gameplay. Espero traerlo mañana. Mañana quizás suba un gameplay de Assassin's Creed Rogue y un gameplay de este juegazo para que podáis disfrutar de él, ya que, bueno, este episodio supongo que habrá sido corto. A mí se me ha hecho corto y si no lo es, pues seguiremos el orden que venimos siguiendo desde hace un mes o así, el subir un gameplay de un juego, luego otro gameplay de otro y así sucesivamente. Y no faltamos a gameplays ningún día, pero cuando sean cortos o sean bastante sosillos los gameplays, pues traeré 2 en un día al día siguiente. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este gameplay y darle like al vídeo, por favor. Si ha sido un poco soso, decídmelo y pues intentaré mejorar eso y que no sean así más gameplays. Ya que hoy la verdad que me encuentro un poco espeso, no porque esté mal ni nada, pero me encuentro un poco espeso a la hora de hablar. Y así que chicos, nada, nos vemos en el próximo gameplay. Un saludo a todos, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente, de verdad. Lo agradezco mucho que vengáis aquí al canal y que estéis activo y que comentéis y le deis a like. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo gameplay. Hasta la próxima, adiós.